I mean, yeah, unfortunately, pues todo. Hi everybody, good evening guys. Thanks a lot for joining. How are you? How's everybody doing? ¿Cómo les está yendo? Everything good, everything fine. ¿Cómo está su día jueves? Hi, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. Fine. Everything nice. Give me 1 second. Just let me connect my headphones. All right. So, gracias a todos. Thanks everybody for joining. I'm super excited de ver tan buena asistencia desde tempranito. And that you are ready to practice. Give me just a second. Ahí está. So, gracias a todos por conectarse. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión número 4, right? And for today, digamos que casi terminamos la semana número 1, la terminaríamos el día de mañana, right? So we will be finishing that one on Monday. No, tomorrow, that's Friday. Ya me estoy comiendo un día. All right, guys, espero que se encuentren súper bien. I see most of you here. Vi Andrea súper tempranito, Diego too, Evelyn, Fátima, Giovanni, thanks a lot. Mr. Romero, yes, we made it there. Johnny, lo vi también súper temprano, al igual que Daniel. Jair, good evening. Marcos, gracias por la camarita también. Rebeca, good evening. Xenia, Jancy, hello. Espero que esté mucho mejor, Miss. I hope you're doing just fine.
Gracias, gracias. Great. Guys, voy a comenzar siempre tomando la asistencia. Si me pueden ayudar un momentito, siempre con su camarita. No importa que estén un poquito desmelechados. You know? That is just fine. Necesitamos solo confirmación que están acá, right? Regálenme un segundo. Just give me one second. Gracias por compartir el material también en WhatsApp. I'm sorry, vi el mensaje ya un poquito tarde, pero los compañeros lo habían compartido. So, thank you so much for that. Todos lograron descargarlo. Todos ya avanzaron con la plataforma. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? ¿O estamos bien en la plataforma, guys? ¿Nadie ha tenido dificultades? No. ¿Preguntas? ¿Algún ejercicio que no les esté funcionando, que no lo puedan lograr hacer? Si llega a haber algún ejercicio que les esté dando problemas, que no les tome, por ejemplo, el apóstrofe, que no les tome la coma, no les tome como correcta y ustedes estén casi seguros que esa es la correcta, escríbanme, right, o me lo dicen acá para que lo revisemos juntos. A veces es cuestión de formato porque nos falta una letra, porque tenemos un espacio extra y son cosas que las podemos solventar, right? A veces por eso no les pasa. But let me know, please. Voy a tomar asistencia, o me regalan confirmación, por favor. Andrea, regáleme confirmación, Miss, porfa. Presente. Gracias. Diego. Diego todavía no. Evelyn. Presente. Gracias. Fátima. Vi a Fátima hace unos segundos, pero no sé si va de camino. Gracias, Miss. Giovanni, no sé si aún va conduciendo. Present. Thank you, Giovanni. Jaime Medina. Mr. Romero. Ya lo vi por ahí, Mr. Romero. Solo me regala confirmación. Presente. Gracias. Present. Johnny. Present. Thank you. José Daniel. Present. Gracias. Jair. Present. Thank you. Marcos. Hello, good evening, everybody. Good evening. Priscila. Rebecca. Present. Thank you. Xenia. Present. Thank you. And Jancy, que la escuché por ahí hace unos segundos. Present. Thank you so much. Solo confirmando, Diego está por acá. Yes, yes. Sorry, okay. Present. Gracias, no se preocupe, no worries. Mr. Medina todavía no ha entrado. Mr. Medina. Veo a Priscila. Hola, Priscila. Hola, hola. Hello, pero no veo a Mr. Medina. Okay. Gracias, Giovanni, por conectarse. Please be careful. Me imagino que todavía va on your way. So, Mr. Medina. Okay, guys. Thanks a lot for that. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ya podamos comenzar a practicar un poquito, right? So we can get started. El día de ahora vamos ya a intentar hablar un poquito más. Vamos a revisar posesivos, algunas formas posesivas. Vamos a revisar un poquito de vocabulario también. Teníamos una tarea, right? Teníamos una presentación de 30 segundos, a 30-second presentation para todos. Donde nos van a hablar un poquito de ustedes. Lo vamos a hacer en un par de minutos, but in the meantime, solamente comenzamos y revisemos un par de palabras nuevas here. Okay, let's take a look at this one. Tengo un par de preguntas for you, so help me with them. El día de ayer vimos preguntas, right? We checked them super quick.
solamente denme una respuesta corta de sí, yes, I am, no, I am not, yes, she is, no, she's not, right? And let's get a short answer. Number one, are you a student? Guys, are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Let's say that we are. Yes, right? Okay. Are you from USA? No, I am not. No, I am not. Is anybody from Guatemala? Are you from Guatemala? No. No. Honduras? No, I am not. No. Is everybody Salvadorian? Are you Salvadorian? Yes. Yes, I am. Oh, everybody. Okay. So where are you from? Obviously, ya me la respondieron. Next question, letter D. Are you 12? No. No, right. I am not. Are you 30? No. Okay, let me ask you this. Okay, are you in your 20s? Are you in your 20s? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I got three. Tengo tres en 20. Okay. What about in your 30s? Are you in your 30s? Yes, I am. So, Giovanni? Yes, I am. Jaime? Only two? Solo dos están en los 30? Creo que los demás es de pena. Are you in your 40s? No. Nobody's in the 40s? In the 50s? No, right. No llegamos hasta ahí. Is anybody 18 years old? Are you 18 years old? Or 19 years old? 18 or 19? No, nobody. Okay. So, I believe solamente dos están en los 30. That means que el resto están en los 20. Is the rest of you in your 20s? Creo que les da pena, guys. Come on, guys. Okay. I mean, si se pueden quitar, that's okay. Okay. Are you in your 20 years old? Are you in your 20s? Están en los 20 then? Yes. 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 Yes, están hipotes. So you're young. Okay. I am in my 30s. So, but you're very young. So están bien hipotes todavía. All right. Great. Next question. Oh my God, this is hard. Letter E. How old are you? So how old are you? ¿Cuántos años tienen? How old are you? Siempre decimos, I am. Uh-huh. Se pueden quitar, se pueden poner. It's okay. I am 30 years old. 30. Giovanni, 30? I'm 30. Okay, so you're 30 years old. What about the rest? How old are you? I am 21 years old. 21. Wow. Okay. Me recuerdo cuando estaba ahí. Okay. I am 25 years old. 25, Diego, no parece. I am 29. I am 31. Okay. 21, 29, I think I heard somebody. Okay. 23. Yes, 26. 26, 24. Uh-huh. I am 23 years old. 23 years old. Guys, están super jóvenes. You're very young. Okay. What about you? Excuse me? What about you? How old are you? I am in my 30s. Dejémoslo ahí. No, I'm 30. I'm 31 years old. Yes, I'm in my 30s. I'm 31. I'm just impressed because Diego se ve mucho más joven. So I thought Diego was like 21 or 22 to 25. All right, that's great. You know, I'm asking this porque de hecho la edad tiene mucho que ver con qué tan rápido aprendemos inglés. Entre más jóvenes estamos, más fáciles, you know? So this is why this is becoming easier. Es mucho más fácil desarrollar nuestro, nuestro aparato, nuestra herramienta, que en este caso son
la articulación, right? La boca, los dientes, los labios, you know, and everything para poder pronunciar correctamente. So great, estás bien jóvenes. Next one, letter F. Is your friend from Rome? Or is your friend in Rome? Is your best friend in Rome? No, or yes? No. No. She's not. No, she's not. Is your best friend in El Salvador? Yes, he is. Okay. Yes, he is. He's there. All right. Perfect. You don't have a best friend. Oh. Okay. Okay. That's all right. Not a problem. That's okay. No, I mean, but it's just fine. So, puede que solamente tenga conocidos, and that's okay, or co-workers, and that is just okay. All right, guys, let's move on a little bit. Vamos a revisar un poquito de vocabulario. Algunas palabras de las que están acá no son nuevas, right? Más de alguna vamos a reconocer. So, do me a big favor. Quiero que identifiquen las que ustedes se recuerden, right? The ones that you know. Y estamos bien. Y díganme solamente las que no conocen, las que son nuevas para ustedes, right? The ones that are new for you. I'm going to ask you to do the following. Si están en la computadora, porfa, denle clic en el lápiz, right? Denle clic en anotar. Y cuando le dan clic en anotar, les va a aparecer como un menú abajo. Le damos clic donde dice estampar. Del teléfono no lo, creo que no les deja, pero en la computadora sí. ¿Logran ver dónde dice estampar? No logro ver el lápiz. Yes. Ok, en la computadora, ok, donde usted tiene todo su menú, ¿verdad? Donde tiene audio, camarita, casi al final hay uno que está el lápiz y dice anotar. Le damos clic ahí, le va a aparecer otro menú y hay uno y la opción 1, 2, 3 y la opción 5 dice estampar. Le damos clic en estampar y les aparece como flechitas, X, corazones. Exacto, gracias Marcos. So, quiero que seleccionen las que son nuevas. Solamente las que son nuevas. Las que desconocen. Pónganmele una viñetita, you know, un estampado a las que son totalmente nuevas. Ok, gracias Andrea. Ok, si están en el teléfono, creería que no les va a permitir, I am not sure, pero creería, that is not gonna let you, pero sin embargo podemos entrar con el lapicito y podemos darle como con el dedo, right? Podemos hacer como un chequecito, como lo que está haciendo Andrea there. No me parece la opción. Ok, déjeme ver. Si le den el lapicito. No, es que no, a mí no me aparece. No me aparece el lápiz. O no sé si yo no le he visto. ¿Está en la computadora o está en el teléfono? Sí, en la compu. En la computadora le aparece anotar. Tendríamos que darle clic en anotar. Es que no está la opción. Yo tampoco la tengo. No sé si es la versión. Es que tienen que dar arribita, dice View Option. Y ahí ustedes le dan y dice Anotación. Es la tercera opción. Ah, la tiene okay, como sí. View Option. Oh, ah, ok. Es de arriba, perdón, uh-huh. Gracias. Arribita está. Gracias. Okay. Yeah, I was in my phone, pero en el teléfono sí no les permite. Ok. So... Veo algunos como con doble clic, but I just want to make sure
si estábamos probando, okay, o si las conocemos, right? So creo que para algunos es como sausage, that would be the word, okay. Y las demás, ¿las conocemos el resto? Le vamos a dar clic a las que no conocemos, right? The ones that you don't know. So, vamos con la primera columna. Let's go with the first one. De estas, ¿cuáles conocen? Which do you know? ¿O cuáles son nuevas? Vamos solo con las nuevas. Creo que son menos. ¿Hay alguna nueva here? Any new? No. Okay. Solo la última. No me recuerdo. Okay, bye. Muy bien. Perfect. So let me get it there. Okay, la segunda columna. Let's go here. Creería que quickly. I think most of you wrote quickly. ¿Los demás las conocen? Do you know the rest? Yes. Okay. Now from here, creería que sausage. Tengo muchas estrellitas, so I think this one. Okay, bacon. All right, healthy. Okay, ¿las demás las conocen? Do you know the rest? Yes. Yes. Amazing. Okay, good, very good. So, primero vamos a pronunciarlas y luego vamos a regresar al significado. So, please practice with me. Have. Very. La siguiente, vamos a pronunciarla en pedacitos. Interesting. Una vez más. Interesting. Esto de hecho se escucha como tres. Interesting. Okay. Next one. Yes. Your. Good. Understand. Understand. Teacher. Un poquito más fuerte. Teacher. Difficult. Difficult. Learn. Quickly. Sausages, bacon, fried, eggs, healthy. No tenemos este sonido, así que vamos a forzarlo un poquito. Health. Sacamos la lengua al final. Health. Y le agregamos I. Healthy. Fruit juice. Movies. Together. Forever and ever. All right. So here we have learn. What is the meaning of learn? Aprender. Thank you so much. Quickly. What is quickly? Rápido. Exacto. Rápido. Quickly. Okay. Next one. Sausages. What is sausages? Salchichas. Es comida, right? Todo lo que tenga que ver con embutidos. So salchichas. Pueden ser también chorizos. So sausages. Bacon. What is bacon? Cocino. Exactly. Healthy. What is healthy? Saludable. Are you a healthy person? ¿Son saludables? Are you a healthy person?
So. No. Okay. Oh, not much. Okay. Ya a los 30 todo pega. Okay. So, healthy. And together. What is together? Juntos. Juntos. Exactly. Together. All right. Very good. I think, yeah, I heard very good pronunciation. Solamente esta palabra. A veces la van a escuchar como interesting, en tres sílabas, súper cortita. Algunas veces la van a escuchar como interesting, que es más larga. Ambas están bien. Personally, yo prefiero interesting porque es más corta y es más rápida. But it's good. It's all right. Let's move on. Vamos a comenzar ahora con una pequeña conversación. Y pues luego vamos a ir a entrevistar a los compañeros. All right. I have here like one, two, one, two, one, two, porque es como vamos a interactuar. I need two volunteers. Necesito dos voluntarios. Who wants to be a volunteer? Voluntarios? Gracias, Giovanni. Thank you so much. Giovanni, are you good? Es que lo veo manejando, entonces I'm just worried. Marcos, ayúdeme con el número uno. Giovanni se me frició, pero no sé si usted me escucha. Se me frició Giovanni. All right. Diego, ayúdeme con el dos, porfa. Help me with number two. Okay. Hi, how are you today? Fine, thanks. Do you have English class? Yes, I have English class. It's very interesting. Your English is good. Do you understand the teacher? Well, yes, I understand English is difficult, but I learn quickly. Well done. Thank you very much. All right. Thank you, guys. Very good pronunciation. Vi por acá la mano de Evelyn. So, Evelyn, help me read number one. And Giovanni, me confirma si nos escucha. Sí, ahora sí, las escucho, perdón. No se preocupe. But are you fine? No le causa problemas leer, because I know you're driving. No, ya está, ya llegué a casa. Perfect. Ayúdeme con el dos, porfa. Help me with two, and Evelyn, help me with number one. Thank you. Hi, how are you today? Hi, thanks. You have English class? Yes, I have English class. It's very interesting. Your English is good. Do you understand the teacher? Well, yes, I understand. English is difficult, but I learned. Well done. Thank you very much. All right. Very good, guys. That is just fine. Thank you so much for that. Vamos a practicar esa pregunta. Let's repeat. How are you today? How are you today? How are you today? How are you today? Next one. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Como comprendes, right? Comprendes a la teacher. Do you understand the teacher? Mm-hmm. Very good. Do you understand the teacher? Do you understand the teacher? Mm-hmm. There we go. Very good. Okay, let me just move on with the following thing. El día de ahora vamos a practicar un poquito la forma posesiva. Voy a silenciarles el micrófono un segundito here. Me confirman si me escuchan con eco. Porque me conecté a veces del teléfono y me da eco. So, just let me know. Okay, so let's take a look here. Tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar un poquito con las formas posesivas ahora. And to get started, solamente comencemos qué es posesión. What is possession? All right. Les comparto mi pantalla. When we are talking about possession, estamos hablando de lo que me pertenece a mí, ya, lo que es de ustedes, lo que es de mi hermano, de mi hermana, etc. So, para iniciar, vamos a hacer una pequeña comparación, all right,
entre los pronombres que hemos visto los días anteriores, like the pronouns, y entre los adjetivos posesivos, ¿ya? For example, adjectives. I'm going to write here adjectives. For example, tengo I, right? Y el que I es yo, right? Yo soy, yo estoy. Pero como digo me, right? Como digo mi nombre, mi apellido, mi familia, mi hermano. So, ese es el adjetivo. My. Voy a utilizar my, exactly. Tengo, por ejemplo, you. You es para decir usted, usted Johnny, usted José. Pero como digo su, right? Como digo, ay, me gustan sus audífonos. Como digo, su trabajo es difícil. Ya no hablo de usted, sino, ajá, ese es your. So you y tenemos your. Son diferentes, they are a little different. I have she, for example. Pero she es ella, she es Priscila, you know, so she is Rebeca, for example. Pero como yo digo, por ejemplo, el cabello de Fátima se ve húmedo. How can I say su cabello? No sería her. She, sería her, exactly. Eso es para posesión. Now, si yo tengo he, right, he es él. Pero yo no quiero hablar de él, yo quiero hablar de su, de un compañero. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuál es el que se corresponde? Voy a utilizar his, exactly. So I'm gonna use his. Estos, you know, estos van solitos, los de acá van solitos. Los de acá no pueden ir solitos, así que ya vamos a utilizarlos, no se preocupen. Tengo también we, right, que es nosotros, we. Pero ¿cómo digo nuestro? Nuestra casa, nuestra familia. Exactly. That is our. We, our. Mm-hmm. Tengo they, que es ellos, alguien they. Más. Exactly. They. Y el posesivo es their. Mm-hmm. So, mm. Vamos a. Oh, me falta uno más. I'm missing one. Tengo. Lo voy a agregar. It. Exactly. Lo voy a agregar acá en medio. So tengo it, right? I got this one. Y el posesivo, quiero que revisen porque se parece un poquito al verbo to be, pero es diferente. Este es it's. La diferencia es que no lleva el apóstrofe. La contracción del verbo to be necesita apóstrofe. Este no lo lleva. Es its y ese le corresponde a it. Es decir, para decir su, right? Por ejemplo, estoy hablando del Salvador, pero el Salvador es it. Pero ¿cómo digo su? ¿Cómo digo sus departamentos, sus, su gente, su comida para hablar del Salvador? Voy a utilizar its. O tengo un perrito, por ejemplo. So, mi perrito es it. Pero ¿cómo digo su nombre es? Voy a utilizar its para decir su. All right? So these are possessive. Se llama possessive adjectives. Esos son pronombres, indican, me hablan de una persona, de una cosa, pero el adjetivo solamente me indica a quién pertenece o de quién es. Guys, antes de continuar con el tema, I need a big, big favor. Les voy a dar 30 segunditos. I'll give you 30 seconds. Quiero que se levanten. I want you to stand up, all right? Y quiero que vayan a seleccionar cuatro objetos, cuatro o cinco objetos. Stand up super quick y seleccionen objetos que no sean de ustedes, right? De su familia, puede ser un dulce, puede ser una tijera, vayan y tómenle algo rapidito, all right, and then you come back. Tienen 30 segundos, go and pick something, un juguete, un cuaderno, una fruta, algo que no sea de ustedes. So go and pick it up, go and select it. Tienen 30 segundos, you got 30 seconds. Listos, are you ready? Did you get them? Yes. Yes, I'm ready. Yes. Okay. Perfect. So, vamos a hacer dos formas de comparación. We're going to do two, perdón, dos formas de posesión.
Esta es la número uno. La voy a poner por aquí en una esquinita para que no se nos olvide. Y ahorita vamos a practicar la segunda, que es bastante fácil. This is very easy. First, los objetos que tienen me imagino que son de su familia, right? So maybe your mothers, your brothers, etc. Primero hagamos una listita de los miembros de la familia para que sea más fácil. Okay, como todos ya pertenecen a su familia, entonces sería my, right? So my brother, my sister, ayúdenme con otros miembros de su familia, porfa, con quienes viven, who you live with. My mother. My mother, my son. Grandmother. Oh, my grandma. Okay, my grandma, lo vamos a dejar cortito. My grandmother, my grandma. Mm-hmm. My wife. Ah, okay, my wife. ¿Qué más, qué más? Daughter. Or husband, right? Sí, es un, el esposo. My daughter, mi hija. Okay, my father. Daughter. My father. Ajá, no lo puse acá. Yes, my father. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De quién le tomaron cosas? My dog. Okay. All right, se considera familia también, así que es fine. Okay, my dog. ¿Qué más? My nephew. Ah, very good. It's my nephew. My nephew. Oh my God, no quiere ahora. My nephew. Okay, so my nephew. Mm-hmm. ¿De quién más? Si fuera niña, si fuera sobrina. Sería my niece. So my nephew, mi sobrino. My niece es mi sobrina. Primo. How do you say primo? O prima. My cat. Cousin. Oh. Ajá, my cousin. Okay, my cousin. Very good. So my dog, le voy a poner acá, my dog or my cat, right? So cualquiera de los dos. Okay. Now, ¿cómo voy a expresar estos objetos que acaban de tomar? Vamos a hablar un poquito del objeto. Me van a describir cómo es, si es grande, si es nuevo, viejo, si es bonito, feo, si es blanco, negro, etc. Vamos a describir un poquito los objetos. ¿Cómo puedo decir, right? Primero, necesito decir de quién es. Second, necesito decir el que es. Y tercero, necesito decir un poquito de descripción, right? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, si le tomaron algo a su hermano, siempre para la posesión voy a escribir apóstrofe S. Again, esto no es el verbo be. Esta es posesión para decir es de mi hermano. So tengo brother, brothers. Y esto es posesión. This is possession. So, pueden ir tomando nota, pueden ir escribiendo. You know, you can be writing it down. So, de esta forma, yo expreso la posesión. Como cuando digo la casa de mi hermano, la novia de mi papá, for example, de mi tío, de mi primo, etc. So, my brothers. Y ahora necesito decir el objeto. ¿Qué fue lo que tomaron? ¿Qué tienen en las manos? I ask you to bring four objects, right? Cuatro objetos más o menos. So, ¿qué es lo que tienen? ¿Y de quién es? Busquen primero de quién es y luego el qué es, right? Vamos a hacerlo ahorita, let's do it. Seleccionen de quién es y luego el qué. For example, si le tomaron el teléfono, so, my brother's cell phone, right? Si le tomaron el juguete a su hijo, so, my son's toy. All right, vamos a decir el qué. Tenemos 30 segundos. You got 30 seconds.
Teacher, how do you say pulsera? Pulsera is bracelet. Se lo voy a escribir. Deme un segundito. There is a bracelet. Bracelet. There you go. Okay, guys. So, let's get started. Le voy a mostrar los objetos que acabo de ir a tomar. Okay, I'm going to show you the objects I have. Okay, and then you help me. Me ayuden con los de ustedes, right? The first one, lo primero que tengo here is a purse, right? So, this purse is de mi mamá, all right? So, como puedo decir, la billetera, right? The purse, la billetera de mi mamá. De hecho, está nueva. Okay, está robable. So, I want to say, la billetera de mi mamá está nueva. So, that is my mother's, this one, my mother's purse. Y luego el verbo to be, my mother's purse is new. So, ¿qué quiero decir en español? La billetera de mi mamá. My mother's purse is new. Okay, that is the first. The second, this belongs, I got a watch, all right? Esa es de mi cuñado. So this is my, no escribí acá the cuñado, pero lo vamos a agregar acá. Cuñado in English is brother in law, all right? So, como necesito decir que es de mi cuñado, le voy a agregar el apóstrofe S para decir de, all right? My brother-in-law's watch, okay, watch is resistant, all right? So it's super resistant, it's really good. Okay, so my brother-in-law's watch is resistant, right? So this is the watch. Also, tengo acá el mouse de mi sobrino. So also I got this mouse, right? And de hecho se dañó, so está arruinado. Okay, so sobrino is my nephew. Pero como no estoy hablando de my nephew, estoy hablando del mouse de mi sobrino. Entonces my nephew's mouse is, quiero decir que está arruinado. So my nephew's mouse is broken, all right? Broken in English no solo es quebrado, broken es arruinado. So my nephew's mouse is broken, ya no funciona, it doesn't work, all right? So there we go. And I have something else. I got this one, I got this little box. Es como un knee support. Ya después de los 30, 40, la rodilla no funciona, you know? So, this belongs to my sister, okay? So, my sister's knee support, okay, es blanca, de hecho. So, is white. And there we go. All right, that is the idea. So, ¿cómo voy a organizar mis ideas? Primero digo de quién es. First, I say a quién le pertenece, right? Luego, el que estoy describiendo. Me faltó la SK. Luego, el que estoy describiendo. Y luego, pues, el resto. Esto sería sujeto, verbo y el complemento. That is the complement. Recordemos agregarle siempre una comita, el apóstrofe S, porque eso me indica de quién es. Again, ese no es el verbo be. ¿Cómo la traduzco? My sister's knee support is white. So, el soporte de rodilla, right? De mi hermana. So, eso es de mí, all right? De mi hermana. My brother-in-law's watch is resistant. So, el reloj, the watch, que le pertenece a mi cuñado. So, el reloj de mi cuñado. That is the way we understand it. Preguntas. Do you have any question, guys? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se me perdieron por ahí en algún lugar? Or what do you think?
solo en la pronunciación, por ejemplo, my grandma, se pronuncia la S al final. Sí, en todas le vamos a agregar como un sonido extra. Por ejemplo, ese es my sister, my sisters, my mother, my mothers, my sons, my grandmas, my wives, my husbands, my daughters. Es siempre con esa vibración, con lo que nos explicaba. En este caso, sí. So, my fathers, my dogs, my nephews. Vibra por el sonido final de la palabra de acá. So, por eso es que tiene un poquito de vibración. Lo vamos a ver más adelante, but yes. my nieces, my cousins. So, sí, vibra un poquito. Mm-hmm. Okay, thank you. You are welcome. Ya escribieron sus ejemplos. Did you write your examples? Do you have them ready? ¿Ya los tienen listos? Les voy a dar un minutito para que escriban sus ejemplos, write your own examples, revisen los objetos que seleccionaron and write your examples. Si necesitan ayuda con alguno, me avisan. Let me know, please. I'm ready. Thank you for the confirmation. Guys, is everybody ready? Regálenme confirmación, porfa. I'm ready. 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 I'm ready. Amazing. All right, very good. I'm ready. Thank you. Sure. Okay. Now, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a grupos. We are going to go to the group. Okay. And les voy a pedir que muestren el objeto que seleccionaron, right? Y nos digan un poquito, nos lo describan. So you tell us some information about that object. Deme un momento. Give me just a moment here. I'm going to send you there para que logremos escuchar a los compañeros. Si encuentran vocabulario nuevo, no saben cómo decir una palabra que ellos les dicen, pueden escribirle en el chat y la agregan a su vocabulario. Vámonos, guys. Let's go. Tenemos 5 minutitos. You got 5 minutes.
Fátima es Priscila, me indican si necesitan ayuda para entrar a los grupos. Hola, hola, Miss. Lo siento, creo que se me puso loca la computadora y terminé la sesión. Deme un momento. Give me just a moment. Yeah. Solo vamos a esperar que los demás compañeros regresen. Hi, Miss. ¿No sacó de la sala? Yeah, sorry, my bad. Lo que sucede es que mi computadora se puso un poquito loca y creo que presioné el botón que no era. Deme un momento, ahorita los envío nuevamente. Ahí está. There we go. Creería que ahora sí ya pueden entrar. Si quieren, la hago yo. Solo tengo dos aquí cerca. ¿Quieren? Okay. This is the my dog toy. It's black, rubber, and he. It's a lot. And by and he is crying for him. And they are my aunt Erin. It's a green and short. Teacher, me ayuda con la palabra mi esposo. My husband? My husband. Yes, my husband. Okay. Mm-hmm. My husband, gray wallet. My husband, old club. My husband, okay, kiss. Oh, no sé cómo sería llaves en inglés. Keys. Keys. My husband's keys. My husband's keys. Y me ayuda con esta. My husband, light blue. Sería my husband's y luego el qué? My husband's scissors. Scissors. Yeah, las tijeras, ¿verdad? My husband's scissors are light blue. My husband's scissors are blue. Light blue. Light blue. Mm-hmm. Light blue. Okay.
My brother's music player. It's green and small. My sister's calculator. It's gray and it's old. My aunt's passport. It's blue and it's for El Salvador. My cousin US by memory. It's white and has 16 gigabytes. Una pregunta, Miss. Yes, Delvi, tell me. Yo vivo solo, entonces no hay que tomar. Invéntaselo, that's fine. Entonces, puedo. Mi pregunta es: ¿puedo decir my control o my mouse? Cosas así. Yes, of course. Para que practiquemos un poquito la parte de posesivos, solamente invéntese que, no sé, son de su familia o de sus amigos. So it's okay. So you can just make it up para que practiquemos la parte de apóstrofe S. No se me ocurre. Solo tengo cosas raras. No, usemos los objetos que tiene, right? Use the objects. Solo, en vez de decir my, invéntese que son de alguien más. So just make up. Que son, no sé, del vecino, you know, de su amigo, de su jefe. Just make it up. Si este control sería de, pongamos, de un amigo, sería... ¿Cómo dice amigo? Friend. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la oración para decir que este control es de mi amigo? So let me share. Creo que ya no voy a poder compartirle. No, ya se borró. Ok. So vamos a usar el mismo principio que acabamos de revisar. Por ejemplo, si yo digo my sister y le agrego el apóstrofe S, ya estoy indicando que es de ella. Right? So lo que sea va a ser de mi hermana. Si es de mi amigo, right? Entonces en vez de my sister, yo digo my friend. So my friends, y luego el qué, my friends control, y luego el verbo to be. ¿Cuál sería la forma del verbo to be acá, chicos? My friends control. ¿Podría decir también el nombre de la persona? Sí, por supuesto. You can also say the name of the person. But como ahorita no, digamos que no conocemos mayor detalle, so vamos a generalizarlo. Pero acá, por ejemplo, yo imagínense que es de Marcos. So you can say Marcos control. So Marcos remote control. Marcos control. So Marcos remote control. Y luego, ¿qué? Right? Voy a describirlo. Marcos remote control is expensive. Or Marcos remote control está perdido. Is lost. Okay. So, yes, of course. Sí podemos decir el nombre de la persona. Acá por los propósitos de práctica, solo lo estamos generalizando. Or my brother's remote control. Y ahí está. So, solo invéntese de quién es. David, no worries. No se preocupe. So, just make it up. Les voy a dejar de compartir acá. So, you can practice. Ok. Usted está en escalón, Giovanni. Ah, ok. Otra vez. Está bajito de donde estoy yo. ¿Otra vez empiezo yo o usted ya? ¿Sí? Si gusta, empiezo, no hay problema. Vale. Bueno, my father's back is black and my mother's fragrance is big. My mother's primer makeup is small. And my mother's rose water is natural. Nice.
Okay. It's my turn. My wife's phone is pink. My daughter's toy is like a heart. My daughter's pill is acid. And my daughter's t-shirt is small. Okay. For Joe. Okay. My grandma's is sweeter, is hot. My grandma's is album is special. Nice. Hi. I'm sorry, hi. Andrea. Solo la voy a interrumpir a little. Uh-huh. Solo quíteme el is. Sí, ahorita reaccioné que se lo puse. Okay, el primero. Solo quíteme el primero. Uh-huh. El segundo está súper bien. Just the first. Uh-huh. My grandma's cream is new. Yes, súper bien. Here. I have, how do you say mameluco? In English, I would say baby's clothes, but I'm not quite sure. Deme un segundo, ya lo investigo. Let me check it out. Okay. In the meantime, puedes seguir. You can continue. Okay. Yeah, here. My tour. My wife's hair comb is new. My son's watch is little. My brother's maker is blue. My mother's mirror is expensive. Thank you. Pandemia. Es que me tocaba de noche. Llegaba hasta las 10 de la noche viendo redes. Bueno, llegaba hasta las 9 y a las 10 haciendo los consolidados. Qué yuca. Yo no hace mucho ingresé, tengo de haber ingresado, me entré quizás, firmé contrato el 21 de julio de este año, pero ya entré directamente a COVID. Qué chivo, este año entraste. Sí, este año entré. Hace poquito, la verdad. Cobros está en el quinto, ¿verdad? Hi guys, how are you there? How are you doing? ¿Ya terminaron? Did you present your objects? Did you get yes. new vocabulary? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda con los posesivos? ¿O estamos súper bien cómo utilizarlos? Are we good? Teacher, how do you say pinta uñas? That's a nail polisher. Okay. Polisher. That's a nail polisher. Mm-hmm. Yo tengo una consulta. Si dígame, fueran, digamos, los zapatos de mi hermano, digamos, my brother's shoes, yes. serían are black o is black. Si son shoes, porque es como plural. Are black. Uh-huh. Entonces me tenía esa duda, pero al mismo tiempo decía, pero es su de él, así que easy. Me explotó el cerebro. Ya no me dio. Uh-huh. Pero sí, para plural es igual, ¿verdad? Utilizo, en vez de is, voy a utilizar are. So con shoes, shoes are. Si fueran, por ejemplo, pantalones, so the pants are. Si son tijeras, scissors are. Porque son, se consideran un par. Son plural, ¿verdad? Sí, ah, son vale. plural. Ah, pues sí, solo será como la duda que me había quedado. Ok,
la duda existencial. Pero sí, sí, son plurales. No me puedo ir a dormir con eso. No cambia nada, solamente en vez de is voy a utilizar are. That is the one. Pero eso okay. Es cuando son pares o más de uno, ¿no? Nada más. Sí, es como cuando son en plural. Sí, hay palabras que ya son plurales. Por ejemplo, las tijeras, a pesar que es un objeto, se consideran par, you know. Entonces ya es plural. Scissors, the scissors are. Zapatos, pues shoes, shoes are. Niños, children are. Entonces ellos sí se consideran plurales. They are plural. All right, guys, vamos a regresar. Let's go back to the main session. See you there. Hi guys, thanks for coming back. Denme un segundito, me hacen falta algunos compañeros. No sé si me lo sacó el internet o 15, 16. Me falta un compañero. Me faltan 2. Okay. So, estábamos trabajando un poquito de esta forma posesiva. First, muéstrenos los objetos. Show us what you got, please. ¿Y de quién es? So tell us what it is, who it belongs to. Como sé que todos están listos, let me start. Andrea, let's start with you. Usted es la primera persona que me aparece, así que let's do it. Okay. Hello. My grandma's cream is new. Oh, nice. My grandma album is special. Oh, okay. My grandma's is sweater is hot. Okay, perfect. Yeah, very good. Thank you so much for that. Fatima, let's go with you, Fatima. My husband gray wallet. My husband keys. Okay, dígame un poquito más de ellos, como my husband's wallet is, y deme un poquito de descripción. Puede ser el color, puede ser si está nueva, si está usada, si es blanca, negra, verde, si es pequeña, grande. So, dime un poquito de descripción. Give me a little bit of description. My husband wallet, small, is gray. My husband or claw. Mm-hmm. My husband's Sears light is blue. Mm-hmm. Solo eso. Super bien, very good. You got it. Thank you so much for that. Very good job, Fatima. Let me see. ¿A quién ha escuchado? Xenia. Thank you so much, Xenia. My mother pillow is comfortable. Mm-hmm.
My brother eraser is the medium. Mm-hmm. My brother pencil is a black. Okay. Okay, so yeah, that is black. All right, very good. Black. Thank you. It's black. Mm-hmm. Thank you so much for that. ¿Quién ha escuchado? Who haven't I heard? I think I heard everybody's voice. Marcos, let's go with Marcos. My brother's music player is green and small. My sister's calculator is great and is old. Mm-hmm. My aunt's passport is blue and is for El Salvador. My cousin just buy memory is buy and he and has 16 gigabytes. It is all. Okay, that was fast. That was very fluent. Thank you so much for that. Okay, very good. Now, guys, let's take a look at the following. De la misma forma como yo puedo decir my brothers, my sisters, yo también puedo decir el nombre de la persona. Take a look at this. Acá tenemos la combinación de ambos. Eso es lo que acabamos de hacer. Our teacher's name is. Pedro's address is. Melissa Endora's last name is, okay? So, es exactamente esto, apóstrofe S, que me indica el nombre de Pedro's address, la dirección de Pedro. Melissa Endora's last name, el apellido de Melissa Endora, all right? So, no es muy común decir of, okay, como en español, right? The name of, the last name of Melissa Endora. Esa es la forma más común de utilizar posesivos. Ahora bien, let's take a look at this one. Ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. You use capital letters for proper nouns. Okay, so comencemos con number one. Guys, your teacher's name. What is your teacher's name? Oh my God, what is my name? Julia. Vaya, sí. Les vale. I was like, no. Your okay. Name is Julia. Okay, how do you spell my name? J-U-L-Y-I-A. Exactly, that's Julia. What is my last name? Your last name is Sarceño. Good. How do you spell that? Z-A-R-Z-C-E-M-O. Very good. Exactly. No hay N, so we use N. Okay. Very good. Good, good. Now take a look at this one. Number two, your classmate's name. Déjenme buscar un nombre que esté un poquito largo, un poquito complicado. Giovanni. Okay, tiene el nombre perfecto. So, how do you spell Giovanni? Okay. G. Uh-huh. I-O. B-A-N-N-I. Very good. Okay, very good. There we go. Nice. Then we have a classmate's occupation. Déjeme ver que tiene una ocupación un poco, un poco larga. Not interesting, but long. Priscilla, what do you do? Sería customer service rep. Customer service rep. Okay. Jancy, what do you do? I do sales executives. Sales executive. Yeah, okay, I like that one. So it's un poco más corta que customer service rep. Okay, sales executive. Guys, how do you spell sales executive? S-A-L-E-S. An executive? E-X-E-Z-Z-E-C-U-T-I-V-E.
U, T, I, V, I, V, E. E, very good. Yes, sales executive. Good, good, good. We got it. Let me see, let me see. Now, a classmate's last name. ¿Quién tiene un apellido largo? Who's got a long last name? Zabaleta. Yeah, I thought about it. Escamilla. Yeah, I think Escamilla is the longest. Okay, guys, how do you spell Escamilla? E-S-C-A-M-I-L-L-A-A. Perfect. Very good. Good, good. We got it. Okay. Amazing. That sounds just fine. Okay, very good. Now let's just move on a little. Vamos a revisar un poquito de grammar y luego tenemos nuestra presentación de 30 segunditos. Let's take a look at this one. Write my, your, his, recordamos que his hace referencia a un hombre, her hace referencia a una mujer. Si son varias, ya no aplica. Si son varios hombres, ya no aplica. It's, para una cosa, para un objeto. Our, es nuestro. No importa si es singular o plural, our es nuestro. And there, there hace referencia a varios, right? Como tengo dos hermanos, utilizo their. Tengo un hermano, utilizo his. Tengo dos hermanas, utilizo their. Tengo una hermana, utilizo her. Si se fijan, el plural de his or her sería their. Their no importa si es hombre o mujer o están combinados. Their es su o sus, pero de ellos, de un grupo grande. Help me please with exercise letter A. Marion and Helen are students. School is big. Estoy haciendo referencia a Marion and Helen. Tengo dos. ¿Qué voy a utilizar acá? What do you think? There. There. Super bien. I'm going to use there. ¿Por qué no utilicé her? Porque son... Son ellos. Porque son dos. Exacto. Son dos, ya no puedo utilizarlo. Ok. Very good. Let's go with number two. I am a taxi driver. This is... Hi. Is revisemos esto de acá. I am a taxi driver. This is my right. Sí puedo decir this is his taxi or her taxi, pero ¿cuál es la diferencia? Si digo my, significa que el taxi me pertenece a mí. Si digo I am a taxi driver, this is his taxi. Estoy diciendo que el taxi le pertenece a un hombre, right? Al que ya dije anteriormente. Yo puedo decir, this is our taxi, pero our es mío con alguien más, probablemente mío y de mi familia, mío y de mi amigo. So our me da la idea de a quién le pertenece. Now, letter C. You are a musician. Is that? Estamos haciendo referencia a you are. You are a musician. Is that? Your, right? Porque ya le dije que tú eres. So, is that your piano, right? Is that your piano? Letter D. The horse is brown. The horse, estamos hablando del caballito. The horse is brown. Tail is black. Ahora quiero decir que la cola, the tail is black. ¿Qué voy a utilizar acá? What can I use? No puedo decir my tail, right? Y no puedo decir mi cola, my tail, no. Entonces utilizo its tail. ¿Lleva apóstrofe acá o no lleva? No. No lleva. Porque es su cola, ok. Very good. Next one. He is a doctor. He is a doctor. This is? His. Very bien. His coat. Mm-hmm. Very nice. We are tennis players. These are our. Nuestro. Very good. Our. Mm-hmm. Letter G. Pam. Pam is a girl. Pamela. So Pam is a photographer. This is? Here. Okay. This is her camera. Letter H. That is Jim and Mike. Dear. Super. Dear. Okay. Very good.
Very good. And that is the possessive. Esas son las dos formas de posesión that we normally have here. All right. So, okay, very good. Now, let's take a look at the following here. Les voy a dar unas ideas en español. I will tell you this in Spanish. Y ustedes me ayudan como la diríamos en inglés. How we can say that in English, all right? So, la primera es, yo visito a los papás. No. Yeah, yo visito a los papás de mi esposo, for example. So, I visit. ¿Cómo digo los papás de mi esposo? Fathers. Fathers. Los papás my de husband. Mi esposo. Ok, vamos atrás. Father, my husband's father. Vamos atrás y veamos otra vez cómo hacemos la, perdón, cómo hacemos la posesión here. Ok, I visit the father's wife. Ok, quiero decir los papás de mi esposo. I visit the father's parents. Pero vamos a, vamos a utilizar esto, apóstrofe S. ¿Cómo acabamos de decir los ejemplos con los objetos que tenían? What was the example? I visit my husband's parents. Giovanni? I visit my husband's parents. Exactly. Parent. Creo que también Marcos lo comentó. Exactly. Primero es de quién, right? So it's mi esposo. So my husband's. Y luego el qué. My husband's parents. All right. Very good. Parents. My husband's parents. Yes. I want to say, for example, la casa de mis hermanos, right? Son todos hombres, so la casa de mis hermanos es grande. My brother's house is big. Super bien. My brother's house is big. All right. Very good. Very good. Next one. I want to say, la oficina de mi jefe es un desorden. The boss office is. Remember, utilizamos los posesivos. ¿De quién es el jefe? My boss office is a mess. Okay, there we go. Very good. My boss office is a mess. Okay. Yeah, very good. I think we definitely got it. Guys, teníamos una tareita por ahí para el día de ahora que era nuestros 30 segundos de fama. No íbamos a describirnos, íbamos a hablar de nosotros mismos. Si no me recuerdo mal, solo estábamos, Rebe estaba exonerada. creo que Johnny también. So Rebe, Johnny. Yo también. Y más en Priscila. All right, solo tenía tres, si no me equivoco. Yo también. Yes, so I was not missing more, I think. Okay, but los demás sí teníamos que preparar 30 second presentation hablando de nosotros. Intentemos utilizar conectores como por ejemplo and, por ejemplo also, que hace que conectemos nuestras ideas de forma bien bonita. So, to do that, primero vamos a practicar en los grupos. Les voy a pedir que si tienen el teléfono a la mano pongan un cronómetro. Y si no tienen con un watch, pongan 30 segundos, porque la idea es decirlo exactamente en los 30 segundos, sin detenerse mucho, right? Without stopping that much. Cuando si lo leyeron, si lo escribieron o si lo memorizaron, es bien importante que pensemos, ¿me entendió el compañero? ¿Me entendió lo que quise decir? Right? Porque ese es el propósito al final, que a otra persona me logre entender. Si hay algo que no entendieron, que no están seguros, pregúntenle al compañero, excuse me, ¿puedes repetir? Can you repeat that, please? Or, no entendí ese pedazo que dijiste, what did you say? Y estamos súper bien. I mean,
o si hay algo que corregir, corrijan al compañero, no hay problema. Siempre que lo hagamos con respeto, creo que nadie se va a molestar porque le digan, mira, esa palabrita no era así, right? Era de esta otra forma. So, as long as tengamos un poco de tacto, right? So, vamos a ir a los grupos. Let's go to the groups. Practiquemos tantas veces como sea necesario, as many times as it is possible. Tenemos 5 minutos, pero si terminan, you know, y todavía no hemos regresado, pueden volverlo a hacer. Entre más lo repitan, esto es más fácil, mejor fluidez, mejor pronunciación. So, vamos a los grupos. Si necesitan mi ayuda, le dan clic en pedir ayuda, porfa. Vámonos, guys. Let's go. My bros, I tell you about myself. My name is Giovanni. My last name is Bonilla. I have 30 years old. I have a daughter. She is 1 month old. I like to play the drums. My favorite color is black. I like to cook too. I'm from Mexicanos. What else? Only that, maybe. Thanks. Hi, wow, that was amazing. Very nice pronunciation. Muy buena fluidez, muy buena entonación. Very good, good, good. Solo lo escribí por ahí en el chat. So I just read it there in the chat. Para la edad solamente, le quiero hacer ahí una pequeña corrección. La edad okay. Siempre es con I am. Uh-huh. Lo demás, súper bien. Very nice. That was really good. Uh-huh. So I'm 30, lo demás súper, súper bien. All right. Next. So, ¿quién va, guys? Who goes next? Voy yo. Hello, my name is Daniel. I live in alone. I live in Cucatanzingo. I am 37 years old. I like soccer. I like dogs. I don't like cats. Me neither. I hate cats. All right. Thank you for the description. That was nice. Guys, ¿quién está tomando el tiempo? Who's taking the time? Okay, Marcos is, creo que Marcos lleva el tiempo, right? Marcos, are you taking the time? Yes. Okay, so si le falta, pues ni modo, invéntese más, okay? La idea es presionarse un poquito para llegar a dar más información, right? Para dar un poquito más de detalles. But, all right, los dejo seguir practicando a little bit. Si les alcanza el tiempo y pueden hacerlo otra vez, agreguen más cosas. That's okay. My name is Andres Camilla. I live in Soyapango. My favorite color is purple. My favorite food is pizza. I work in customer service. I am happy and also very jealous. Okay. 20 segundos, Andrea. Pues, me hace falta. Me falta 10. Vaya, no sé, ¿quién sigue para tomar el tiempo o ustedes me dicen? No, vaya. Bye. Ok. My name is Diego. I have 25 years old. I am tall and slim. Also, I am talkative, hyperactive. Friends San Salvador y
I am desperate and a little impatient, and that's it. Okay, 29. Bien medidito, Diego, bien medidito. Vaya, Jaime, no sé si quiere seguir. Sí, sí, voy yo. Okay. Hello, good night. My name is Jaime Romero. I live in San Miguel. I work in Banco Promerica. In my free time, I play soccer. I listen to music and read. My favorite food is chicken. My favorite color is light blue. Thank you. Okay. 23 segundos. Okay. Okay, voy yo. Me va a tocar solita, autoservicio me va a tocar. Como... sin trampa. Ok, eso es trampa. Sin trampa. Vaya, sin trampa. Ahorita, bueno, voy a iniciar, ahora sí. Hi guys, my name is Yancy Contreras. I live in Santa Ana. My favorite color is black. And my favorite TV program is Grey's Anatomy. And my favorite song is Roar of Katy Perry. I work in Banco Promerica. And my favorite food is, I'm sorry, my favorite food is Mexican. Ouch, me pasé de 36. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Ok, no sé si seguimos practicando porque creo que nos queda tiempo. Sí. Hi guys, súper bien. Hi. No los logré escuchar a todos, but a los que logré escuchar, súper, súper bien. Muy buena entonación, muy buena pronunciación tú. Solo un detallito con la edad. Para la edad utilizamos el verbo to be. Por ahí escuché I have. Por el momento no vamos a utilizar otros verbos. Entonces solamente le quitamos I have y utilizamos I am, right? So tengo 22, I am 22 years old. Tengo 30, I'm 30 years old. I'm 35 years old. Entonces solamente I am y lo demás súper bien. Escuché que algunos llegaron al tiempo, así que súper bien. Dígame, Yair. Con mi edad es 20 o 20. Wait. Sorry, tengo los... Tengo el loud speaker. I couldn't get that. Can you repeat, please? Con la edad de 20 sería 20 o 20. Ambas están bien. You can say I am 20 or I am 20 years old. Ambas is fine. Lo que sucede es que el inglés, entre usted más corto lo diga, es mucho mejor. Entre usted le quite... 20. Es que es más rápido, entonces los americanos o el inglés siempre es como, me ahorro palabras mejor. So, I am 20, I am 30, I am 40, está bien. Pero si dice, I am 20, I am 30, está bien, ambas están bien. Solo es como, entre más rápido, mejor. But both of them are good. So, si gustan, repitamos, creo que algunos se habían quedado en los 20 segundos. Pueden agregar un poquito más de información hasta que lleguemos a los 30. Ok, Andrea, no sé si va a agregar. Sí. ¿En qué? Ok. Yo no se lo voy a mandar, compañero. Ok, gracias. Ok, voy a intentar repetir nuevamente mi presentación. Okay. Eso. Hello, my name is Fátima Gabriela. I like to be called Gabby. I am 23 years old. My favorite color is red
also orange. My favorite series is Lucifer. My favorite animal, cat. I am honest, friendly, also happy. Thank you. Bárbara, compañera. Así vamos a aprender. Primero Dios. La compañera Zenia, si quiere volver a presentar. My name is Zenia. Full name is Zenia Maribel Fainsura. I am 23 years old. I am from Usulu Fainsuri. I am average weight, average shape. Also, I am friendly, honest. I am grateful and easy. Bárbara, compañera, qué fluido. Vaya, pues voy a pasar el oso otra vez, pero quería poner el cronómetro y mi reloj solo me da de un minuto. Aquí está, sí, sí tiene segundos. Va. Voy. My name is Priscila Zabaleta. I am 29 years old. My favorite color is blue. My favorite food is pizza. I am study in university. I study a technician in sales. Fallé. No llegué a los 30, me quedé en 28. Hi. Ahí vamos, compañeras. Well. Vamos. 28 seconds is just perfect. Super bien. Agrégale thank you y ya estamos. So you just solo que hubiera dicho thank you y ya ahí le hacemos. Yeah, exactly. Solo le agrega un poquito más y pues ya está listo. Okay. Me corté. Yeah, okay. No, pero super bien. Very, very nice. Pero así se decía técnico en ventas. A sales technician. Ah, pues al revés era, yo dije technician, self. Entonces sería a sales technician. Yes, a sales technician. Lo demás súper bien. I heard it and that was really good. Solo, sí, le cambiamos un poquito el orden, ¿verdad? So, a sales technician. Y no dijo gracias en los últimos dos. Sí, para llegar a los 30. Pero igual súper bien, so you did it nicely. Guys, por el tiempo vamos a regresar. So, denme un segundito. Give me just a moment here. Wait a second. Vamos a ir a eso. Thank you guys for coming back. So we were practicing, estábamos practicando un poquito, right? Súper bien, los escuché súper fluidos, you know, con muy buena entonación, muy buena pronunciación, that's great. Solo una cosita que escuché varias veces. Con la edad. Con la edad normalmente en español digo yo tengo 20, yo tengo 30. En inglés no utilizo I have, utilizo I am. Si yo quiero decir, por ejemplo, Zenia tiene 21, Zenia is, a pesar que en español significa ella tiene, en inglés she is 21. I see, for example, Mr. Romero dijo que estaba en los 30, digamos que tiene 33 por ahí. So Mr. Romero is 33 years old. So utilizo is para la edad, no importa de quién sea. And ¿qué más? Había otra preguntita por ahí, but I don't remember.
Okay, so in the meantime, ¿llegaron a los 30 segundos? Did you get to the 30 second speaking time? Más o menos, 25, 26, something like that. Casi. Casi, casi, llegándole. Okay. 25 seconds. 25 seconds, all right. Agreguenle entonces un poquito más, agreguenle palabras bonitas. Thank you so much for your attention. It was a pleasure. Bye bye. You know, la idea es entre más palabras usted agregue, se va haciendo mucho más rica la forma como hablamos. And nos forzamos un poquito más, ¿verdad? A agregarle pues más detalles, más cosas. Agréguenle, no sé, su ocupación, por ejemplo, o el, de dónde son, etcétera, para que se nos haga mucho más. So, denme un segundito, give me just a second here. Les quiero mostrar un video. I'm not going to ask you for volunteers porque ya lo vamos, tenemos una actividad más, tenemos pues un par de minutitos que vamos a aprovechar. Así que give me one second. Wait. Hold on. Okay. So, antes de seguir, tengo solamente un ejercicio más. I have one little exercise antes de poder escucharlos a little bit more. Ese está bastante fácil. Es negative sentences, turning sentences into the negative form. El día de mañana que tenemos la sesión número 5, tenemos la finalización de la unidad número 1. Vamos a poner todo junto, todo lo que hemos visto en estos 5 días y vamos a dedicarle a speaking, you know, y más speaking. Así que, please, no se nos vayan a perder la clase, don't miss the class. And por el momento, solo ayúdenme con este ejercicio, que es de la forma negativa. It says, turn the sentences into negative form. Les voy a dar 3-4 minutitos para que, you know, lo vayan haciendo. Le pueden tomar captura, lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden transcribir, lo que les salga más fácil. O le toman captura, lo hacen en Word y ahí le van agregando cuál sería la forma negativa de estas oraciones, right? I'll give you 4-5 minutes. Miss, I have a question. And the first line, she is a young girl. El negativo de young sería old. Como lo opuesto. Ajá. A eso se refiere en el ejercicio. No, es hacer la negativa. Lo opuesto de young sí sería old. Pero lo que vamos a hacer es hacer esta oración en lo opuesto, la oración completa. Por ejemplo, si yo le digo, I am a sales executive, lo negativo de eso es decirle, I am not a sales executive. So yo no lo soy. Now here in letter A dice she is a young girl. Lo que me va a decir es lo opuesto, que ella no es joven. Sí, yo sé que con la palabra old la oración significa lo mismo, pero solamente es como de transformar esto en negativo. En negativo. Sin cambiar las palabras. Uh-huh.
Okay. So let's make it negative. Okay, thank you. You are welcome. Listo. Listo. Ready. Okay, okay, okay. Thank you so much for that. So good, good, good. Okay, so ayúdenme con la primera. Help me out with the first. It says, she is a young girl. ¿Cuál sería la negativa? What is the negative form? She's not a young girl. Mm-hmm. Very good. Number letter B. I am a detective. I am not a detective. Exactly. Letter C. They are ugly cats. They are not ugly cats. Very good. They are not, or they are. En ambas están bien. Letter D, we are strong girls. We are strong girls. Letter E, Stephen is from England. Stephen is from England. Very good. Letter F, you are a nurse. You are a nurse. Very good. Letter G. He is a basketball player. He is a basketball player. Good. Letter H. They are battles. They are battles. Good. Letter I. That is a fish. That is not a fish. Letter J. The black cat is small. Not small. And the last one, letter K. This boy is lazy. This boy is not lazy. This boy is not lazy. Exactly. Very good. Amazing, guys. Thank you so much for that. Very good job. Give me un segundo. Give me just a second here. Let me just take a look. Okay. Tenemos un tema acá pendiente. Ahorita que acabamos de ver esta parte, así que deme un segundo. Let me just show my whiteboard para que lo podamos revisar really quick. Teníamos una tarea el día de on Tuesday que era sobre los empleos, right? Y ahora que ya revisamos eso, el verbo to be, positiva, negativa, pregunta, terceras personas también un poquito, veamos lo siguiente. Me ayuden con algunos empleos que encontraron. What did you find? Nurse, doctor, dentist, pilot. Teacher, singer, manager, mailman, fisherman. Can you repeat that one, please? Fisher. Singer, fisherman, banker, detective, biologist, actress, construction worker. Oh, okay, actress, mechanic. Okay, mechanic, construction worker. All right. ¿Encontraron alguno que comience con vocal? Aparte de actress? Actress.
Ophthalmologist. Architect. Electrician. Optician. ¿Otro? Any other? No. Engineer. Ophthalmologist. Engineer, ophthalmologist. Okay. Engineer. Okay, good. Ophthalmologist. Ophthalmologist as well. Okay. Yes, yes, yes. Okay. Voy a mostrarles lo siguiente. Déjenme ver. Okay. Let me just show you the following here. No sé qué le parece, qué le pasa a mi teclado. Give me just a second. Okay. So, tenemos todos estos jobs y ahora vamos a hablar de nuestra ocupación. Sabemos que primero va sujeto, verbo y complemento, right? So, el sujeto son los object pronouns que serían I, tenemos you, tenemos she, tenemos he, etcétera, etcétera. We, they, and so forth. Luego tenemos el verbo be, right? So, the verb be tiene tres formas, as we said before. So, verb be puede ser am, puede ser is, o puede ser are. Y eso es todo. No hay más. Then, hay una pequeña situación here. Let me show you here. Normalmente, cuando tengo un empleo, por ejemplo, yo quiero decir yo soy teacher, no está acá, pero yo quiero decir yo soy teacher. So, I am, hago la combinación, I am, y luego tengo teacher. Pero hay un pequeño detalle. Siempre que vamos a hablar de nuestra ocupación, vamos a agregar ya sea una de las siguientes palabras. Puedo agregar a o puedo agregar an. Tengo que agregarles, right? I need to. Es necesario que haga la combinación de estos cuatro elementos para hablar de mi ocupación. So, if I want to say, for example, soy enfermera. ¿Significa uno? And ambos significan uno, both of them. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a saber si voy a utilizar a or an? Revisamos really quick. Quiero decir que soy enfermera o que no soy enfermera, lo cual is the same structure. So, I am a nurse. Necesito agregar a, right? I am a nurse. Si quiero decir yo no soy, solamente vengo y le agrego el not, right? I'm going to include not here. So, I am not a nurse. Y eso es todo. Quiero decir, por ejemplo, ingeniero. And I say, Johnny is an engineer. ¿Por qué utilicé an? What do you think? Okay. Why? Porque la profesión inicia vocal. Con vocal. Exacto. Cuando inician con sonido de vocal, right? Cuando el sonido es vocal, entonces voy a utilizar an. Por eso no es, digamos que lo más común es lo opuesto. Lo más común es tener, voy a escoger negro acá. So, ¿con cuáles voy a utilizar an? Revisamos las que comienzan con sonido de vocal. Sería an actress. ¿Qué más? Architect. Mm-hmm. An architect. Engineer. Electrician. An electrician. Mm-hmm. Optician. También, optician. Exactly. So an optician, all right. Engineer. Engineer. An engineer. Engineer. Exactly. So con ellos yo voy a utilizar an porque el siguiente sonido es de una vocal. Cualquier palabra, you know, o cualquier ocupación, en este caso que comience con sonido de vocal, I'm gonna use it this way. So, let me just check this out. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, student? What do you think? I am a student. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál de las dos puedo escoger? I am a student. Or I am an student. I am a student. Repitan conmigo. Repitan conmigo. Student. 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 Okay. ¿Cuál es el primer sonido? What is the first sound? S. S. Repitamos otra vez. Student. 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 Una vez más. One more time. Listen up. Listen up. Listen up. Student. Student. ¿Cuál es el primer sonido?
S. One more time. Let me pronounce it for you. Student. Student. ¿Cuál es el primer sonido? S. Student. Es el sonido de la S. No se pronuncia la E. So this one no es student, solamente student. 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 No escucho la S. Ya me le quitaron la S, no me le quiten la S. Quítenle la E. Quítenle la E. Student. Ok, entonces voy a utilizar I am a student. I am a student. I am a student. I am a student. Sin la S, exactly. So this is like something very important here. Utilizamos a oran, pero eso depende de cuál es la primer, el primer sonido, right? De la siguiente letra. Guys, it is about time. ¿Alguien tiene alguna duda? Do you have any doubt? Any question? ¿Estamos bien? Are we good? Ok, I guess no. So, antes de irnos solamente, voy a tomarles la asistencia, guys. I'm going to take your attendance. Quiero agradecerles por la super buena asistencia we have had. And please don't miss tomorrow. So, déjenme ver acá. Me regalan confirmación, por favor, y me ayudan con su camarita también. So, la primera persona que me aparece here is Andrea. Me regala confirmación, por favor. Present. Gracias. Diego. Present. Gracias. Evelyn. I'm here. Thank you. Fátima. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you so much. Mr. Medina. Mr. Medina, quizás esté enfermo. Mr. Romero. Present. Gracias. Johnny. I'm here. Thank you. José Daniel. Present. Gracias. Yair. Present. Thank you very much. Marcos. Present. Thank you. Priscila. Present. Thank you. Let me see. Give me one second. Rebecca. Present. Thank you. Xenia. Present. Thank you very much. And Yancy. Present. Thank you so much. All right. Guys, let me just show you. Tenemos un par de segunditos here. So let me just show you la tarea del día de ahora. Como hemos estado haciendo so far, espero que vayan haciendo como una tarea diaria para que no se les vaya acumulando, right? So let me just make this a little bigger. Para el día de ahora tenemos possessive adjectives and nouns, que es el tema que acabamos de revisar, la forma posesiva, my, your, his, her, y también tenemos con el apóstrofe S, right? Por ejemplo, here tenemos click if the possessive adjective is correct, seleccionamos right or wrong. His name is Claudia. ¿Está bien o está mal? Your students are nice, right or wrong. Y pretty much la tarea solamente es seleccionar acá la respuesta correcta. Si podemos avanzar con la del día de mañana, sería súper bien. La del día de mañana vamos con vocabulary review, por eso es que vamos a hablar bastante, vamos a practicar as much as we can. La tareita ya está posteada, las tienen posteadas todas y tienen el repaso del verb to be, que es lo que vamos a ver tomorrow. Por ejemplo, my boss are Elmer en Argueta. So es como, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué es incorrecto? What is wrong here? So correct the mistakes of the following sentences. No se les olvide. A mí me confunde el Ares. ¿De qué es? ¿Cuál, miss? Which one? Yes, one. Where say my boss are Elmer Argueta
y abajo dice Ares, dice is my Ares. No, lo que sucede es lo siguiente, dice correct the mistakes of the following sentences. Una vez usted identifique cuál es el error en la primera oración, acá tiene tres posibilidades. No significa que las tres estén bien o estén correctas o tengan la escritura correcta, sino que, por ejemplo, yo vengo y digo, my boss are el Merargueta. Veo que el error está acá, pero tengo que escoger una de estas. O, por ejemplo, si pienso que el error está acá, tengo que escoger cuál de estas palabras haría que mi oración esté correctamente. Digamos que pienso que es mine. Entonces mine lo cambio por my. So mine boss are el Merargueta. O por ejemplo, pienso que el problema es con are. So yo tengo my boss is el Merargueta. Or considera que esa está correcta. So my boss are is el Merargueta. Pretty much solo es seleccionar dónde está el error primero y cuál palabra me la corregiría. No significa que esas palabras estén bien, guys. Así que okay, tengan, sí. Ajá, be careful. Algunas son como solo la piedrita, you know, para que ustedes la revisen correctamente. No se les olvide al terminar, siempre denle clic en enviar para que les tome la tarea. ¿Alguno ya terminó? ¿Alguien ya está completito con la tarea 1? Yo tengo un problema con la tarea 6, no me deja, me da como error, no sé si. La tarea número 6, vaya. Algunas veces el error es por el apóstrofe. Deme un segundito. Déjeme ver si. Ok, acá está. Simple present, que es para el tema de la próxima semana. ¿Se recuerden cuál? Do you remember? En todas. Ok, si el error es con todas, revisemos que primero comencemos con letra mayúscula porque es como parte de la grammar, right? Por ejemplo, acá tengo I sleep at night. Comenzamos siempre con el sujeto, luego el resto, right? Y al terminar su oración, asegúrese de ponerle el punto final. Make sure you write the period, este puntito. Si no le pone el puntito, no le va a tomar. Le va a decir que está equivocada, aunque su oración esté bien. So, asegúrese. Mm-hmm. Comenzamos con letra mayúscula y termino con puntito. Si aún así le da error, escríbame o mándeme captura y con gusto yo se la reviso. Guys, pretty much, eso es todo para ahora. No se les olvide hacer la tareita. Nos vemos el día de mañana. Have a wonderful night. Tenemos sesión 1-1. Les comenté el día de ayer con Fátima. So, Fátima, me regaló un par de minutitos, por favor. Let them see you. Ya se pueden retirar. Bye. Que descansen. Bye. 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 Que duerman bien. Bye. 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 Have a good night. See you. See you. Deme un segundo, Fátima, give me a second. Okay. Ahí está. Okay. Gracias, Fátima, por quedarse. Le voy a robar un par de minutitos acá. All right. Pero solo es una vez en el módulo. Okay. Nuestra sesión one-on-one, por lo general, es para revisar temas que tengamos pendientes. ¿Hay algún tema que no haya comprendido, algún tema que esté causándonos dificultades o con la plataforma o que le gustaría simplemente repasar, you know? Quiero aprovechar también que es nuestra primera sesión one-on-one para escuchar sus impresiones hasta este momento, cómo se siente, cuál es la expectativa que tiene, siente que va avanzando como usted lo había programado, lo había considerado. So, cuénteme usted, tell me about yourself. Y pues hay algunas cosas que sí me cuesta bastante porque, o sea, yo con el inglés para nada. Hay pequeñas palabras que sí, más o menos, ¿verdad? Pero de lo contrario, por ejemplo, en alguna oración, tal vez de lo que usted ha explicado sí entiendo, pero me quedo a veces como en la nube porque no sé qué significa lo restante de la oración. Uh-huh. Y ahorita lo que considero yo que me está costando es para lo de las preguntas, uh-huh.
en interrogante y en negativo. Ok. Preguntas, ¿cómo hacer la pregunta y cómo responder? ¿O cómo hacerla en negativo? Lo que acabamos de revisar ahorita, like the negative form. Fue en la sesión del día de ayer. Uh-huh. Ajá, que nos, usted nos había dejado unos ejercicios que, te, que estaba la, la palabra y nosotros la teníamos que hacerla en afirmativa y en negativa. Bye. Perfecto, no hay ningún problema. Revisemos ahorita. Le voy a compartir acá mi, mi pizarrita para que vayamos viendo y usted me dice dónde es que se le hace un poco más confuso esto. Ok, voy a comenzar con la estructura para que nos vayamos viendo siempre de la estructura. Una oración lleva tres elementos. El primero es el sujeto. Luego lleva el verbo, ahorita estamos trabajando con el verbo be, ¿verdad? Y luego lleva el complemento, o cualquier información, cualquier detalle extra que usted me quiera dar. El verbo que vamos a utilizar ahorita solo puede ser am, puede ser is o puede ser are, que son las tres formas del verbo to be. Es el mismo verbo, el verbo to be. Ok, ahora, ¿cómo hago una oración? Pues... vamos a ir completando esas tres cosas. Por ejemplo, si yo le digo, I am, digamos que tengo 30 años. Esos 30 es el complemento. I am 30 years old. Y eso es todo. Si se fija, sujeto, verbo, complemento. Lleva los tres elementos que necesito. Pero es mentira, no tengo 30. Ok, digamos que tengo, no sé, 40, let's say. Entonces... mm-hmm. Yo quiero hacer, quiero decir que yo no tengo 30. ¿Cómo hago negativa? Es súper fácil. Solo vengo y le agrego el not. Y ya es negativa. I am not 30 years old. Uh-huh. También está la forma de contracción, que la contracción es, voy a acercarme al I y voy a escribirle un apóstrofe y le quito la A. Y esa es la forma negativa. Es lo mismo. Si se fija, no he cambiado el significado. Lo único que cambié es la forma. So, I am not 30 years old y I am not 30 years old. I'm not, I am not. Es lo mismo, una es más larga. De las dos maneras es correcta y claro. Negativa. Sí, por supuesto. De las dos formas es correct. Uh-huh. Incluso positiva también puedo hacer la contracción. Yo le puedo decir acá, I am 30 years old. Pero yo también, como me da un poco de flojera decirlo completo, vengo y agrego la contracción. I'm 30 years old. I am 30 years old. I'm 30 years old. Ambas formas están bien. La única diferencia es que una es más corta, una es más larga, pero al final usted decide cuál prefiere. So, I'm 30 years old. La forma completa, I am 30 years old. La forma corta, I'm 30 years old. I'm 30 years old. Okay. Sí, ahí ya, ya le voy. Y en pregunta, en interrogante. Okay. Sería. En pregunta, todo depende de que o a quién le estoy preguntando. Digamos que todas las preguntas me las va a hacer a mí, right? Que sería un you. Por ejemplo, tengo you are 30 years old. Digamos que quiero preguntarle si usted tiene 30 años. Quiero preguntarle sobre esto. Entonces, la pregunta siempre va a ser lo opuesto. Este verbo to be ahora me va a cambiar de posición. Lo quito de acá y lo voy a poner al inicio. Are you 30 years old? Y le agrego la pregunta, ¿verdad? El signo de pregunta. Para indicar que sí estoy haciendo en realidad un interrogante. So, are you 30 years old? ¿Tiene 30? No. Mm-hmm. Entonces, la respuesta corta es yes, I am. O la respuesta negativa, no, I am not. Acá sí necesito hacerla completa. So, yes, I am or no, I am not. Y el ejemplo que estaba dando ahora, ya de casi de último, de la oración, que cuando nos queríamos referir a nuestra profesión, ¿mm? Se le agregaba no,
am y solamente la A. Y si le agregaba am, y si no, también estaba la otra manera que solo le agregaba la A. Pero eso depende de cuál es el sonido de la palabra, de la siguiente palabra. Solo existe una posibilidad, o le agrego a o le agrego an, pero me lo dice la siguiente palabra. Por ejemplo, hagámoslo acá. Digo teacher, all right? I am a teacher, pero no está bien que yo diga I am teacher. Necesito decir a or an, necesito escoger una de estas dos. Ya, yeah, so I am a or an, pero no puede ser solo a pelón, ¿ok? El primer sonido de esta palabra, teacher, el primer sonido es una T, teacher. Entonces, teacher, cuando son consonantes, yo necesito a para consonantes. I am a teacher. Si se fija, estoy respetando todo el orden, sujeto, verbo y luego complemento. I am a teacher. Hágame esta oración negativa, ¿cómo lo haría negativo? I am not a teacher. Súper bien. Ahora pregúnteme. Sería you are a teacher. Muy bien. Ahora cámbiame el orden. You are a teacher sería... Okay. Me dice, you are a teacher. Cámbienme las dos primeras palabras. Ajá. Sí, exactly. Teacher. Are you a teacher? Exactly, exactly. Very good. Mm-hmm. Vaya, ayúdeme con preguntas. Comencemos con are you. Ok. ¿Qué otra pregunta me puede hacer? Are you a teacher? ¿Qué más? Are you... I live. Are you... Are you, I live? I live de vivir. Vivir de su lugar, de su zona en donde vive. ¿Cómo es, sería? Sí, pero el verbo to be, recordemos que si yo le pregunto are you, yo le estoy preguntando ¿eres tú o estás tú? Solo eso. Entonces yo le puedo preguntar, en español, ¿qué preguntamos? ¿Eres? ¿Eres alta? ¿Eres bajita? ¿Eres enojada? ¿Eres contenta? ¿Eres inteligente? ¿Eres bonita? ¿O estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la cama? ¿Estás sentada? Entonces, el are you es esto. ¿Eres o estás? Solamente. No puedo utilizar live porque es un verbo diferente. La próxima semana se va a dar gusto con ellos. Ahorita no. Ahorita solo esto. Bueno, pensemos en eres. Piénsalo en español y intentemos decirlo en inglés. So, ¿eres? Eres enojada. Eres okay. Sería, okay. Are you friendly? Exacto, exacto. That is the one. Are you friendly? Mm-hmm. ¿Qué más? Are you happy? Mm-hmm. Yes. You smart? Uh-huh, very good, very good. Esas son las preguntas. Those are the questions. So remember, are you, es eres o estás. Solo eso. Si yo le cambio el are you por ejemplo, tercera persona, y yo le digo, is your mother, es lo mismo. Le estoy preguntando, ¿es tu mamá o está su mamá? All right? Digamos que usted está casada, no sé si está casada o soltera, pero digamos que está casada, vengo y le pregunto de su esposo, is your husband, pero again, la pregunta es su esposo o está su esposo, right? ¿Es su esposo, no sé, celoso? So, is your husband jealous? ¿Es su esposo tacaño? Is your husband stingy? Okay. Entonces, again, el verbo to be solamente significa eres o estás. Eres o estás. Okay. Quiero ver qué otra era mi duda. Y la diferencia de iris. De la I sin, y la TS sin apóstrofe y con apóstrofe. Ok. It is, esto de arribita, es para decir
eso es, right? Eso es, eso está. Con apóstrofe, esto es el verbo to be, right? Pero, por ejemplo, yo quiero hablar de mi teléfono. Ay, mi teléfono ya está viejito. Okay, so it is old, all right? Pero esto es lo mismo. It is old or it's old. Ambas están bien, pero esta es la contracción. I have a mouse. Y digo, ay, se quebró. El mouse está quebrado. Entonces puedo decir it is broken o puedo utilizar la contracción que ya está escrita acá. It's broken. It's broken. Ahora, esta de abajo no es lo mismo. ITS sin apóstrofe significa su. Pero su, estoy hablando de posesión de algo, right? Puede ser de un perro, de un gato, algo que le pertenece al perrito, como su comida, su collar, su nombre. Puede ser it de un país, right? Puede ser de una casa. Estamos hablando con referencia a cosas. Yo no tengo perros. Okay, I got no dogs. Okay, por ejemplo, mi hermana tiene un perro. So my sister has a dog. Y yo le quiero decir su nombre. Yo no le puedo decir arriba, no le puedo decir con esta forma, it is name. No se puede, no tiene sentido, porque es como, eso es nombre. No tiene sentido. Pero con el de abajo sí yo puedo decir su nombre. Porque it's significa su. Its name is Randy. Con el it ya indiqué que estoy hablando del nombre del perro, right? So its name is Randy. Porque yo también puedo cambiar el it y le puedo poner his name is Randy. Vea la diferencia. His name is Randy. His, estoy hablando de un hombre, right? Uh-huh. Si le digo her name is Randy, her me dice que estoy hablando de una chica. Si le digo my name is Randy, yo me estoy presentando. Pero ahora si yo digo its name is Randy, yo sé que estoy hablando de algo, de un perro, de un gato, de una mascota. Porque el it me da esa idea. Con la de arriba esto no está bien. Eso no se entiende. It is name. Pues sí, pero eso es nombre que no tiene lógica. Ajá. Entonces esa es la diferencia. No sé si la confundo más, un poquito más claro. No, ya me queda claro. It is, es de eso o está. Sí. Is, ¿cómo se repite? El primero es it is. It is. Ajá. It is. Y el segundo sería is. ¿Este de abajo? Sí. It's. 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 Ajá. El de arriba it's. Es it is. It or, is. De hecho, la pronunciación de la contracción es bastante similar. It's. Ajá. And it's. La diferencia es cómo se escribe. Uh-huh. Ok. Sí, hagamos lo siguiente para que pueda practicar un poquito. Le voy a pedir que me ayude con 5 oraciones. Me las puede mandar a WhatsApp para que le salga más fácil y más rápido. Escríbame 5 oraciones, right? Pueden ser 5 oraciones positivas. Por ejemplo, I am short, all right? De esta misma, me escriba la forma negativa. I am not short. Y de la misma, me hace la pregunta. Are you short? Para que veamos la diferencia entre los tres y vamos practicándolo un poquito. Uh-huh. Ok. So, 5 ejemplos que podamos hacer similares a esto, súper bien. Me lo pueden enviar a WhatsApp y así se lo reviso y corregimos cualquier cosita. All right. Fátima, mil gracias por su tiempo. Ya le robé más. Ya le robé mucho más, pero le agradezco enormemente. Cualquier duda que tenga, escríbame a WhatsApp, you know. Intento responder al menos en el mismo día. I try to answer. Y si no, pues igual en la clase también, you know, cualquier duda, I'm here. Gracias por estar súper tempranito, por estar participando. Se nota que tiene la gana, you know, y eso es muy bueno. So that is amazing. Así que cualquier duda, no se quede con ella, hágala. Por muy sencilla que usted diga, eso ya lo saben los compañeros, you know, or mejor no pregunto. Saque esa, you know, esas dudas, no se quede con ellas porque al final le van a afectar, right? Y esa no es la idea, sino que vayamos progresando little by little. So, gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Muchísimas gracias. Good night. Good night. Bye-bye.
Bye bye.